Hola, platanitos, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenidos al episodio número 5 de este nuestro Dream Hardcore. Y como no, nos encontramos aquí acompañado el señor Manuel Restón Canarias. Que, Manu, ¿dónde estás? Que no te veo. Manu. Yo, buscando cositas maravillosas que nos hacen falta para continuar con el hardcore. Y Luna, ¿dónde estás? Desnudo, ¿eh? Y Luna, ¿dónde está? Luna, hola. Luna, ¿dónde estás metida? Aquí. ¿Dónde? ¿Dónde es aquí? ¿Dónde es aquí? Aquí. No te veo. Si tú lo sabes, me has enterrado tú. Oh, mira, si está aquí. ¿Qué más te ha dejado? Oh, ¿qué tal? ¿Has dormido bien, Luna, o hacía frío? No ha estado rígido esto. Oye, pero fuera broma, esto es una habitación de diseño, ¿eh? O sea, tú aquí donde lo ves, mira, tienes aquí un póster de un bloque de tierra. Todo en el mismo sitio, mira qué guay. Ya está lloviendo otra vez. No. Vale, Tocle Don't Fall, no vas a dejar la lluvia, aunque no yo se escuche. Yo pongo arbolitos para que crezcan y no nos salga la lluvia. Vale, pues muy bien, tú reza, Luna. Vale, entonces, en el episodio de hoy, después de haber ido ayer al Nether, que lo pasamos muy mal, ya sabéis, en el canal del señor Manuel, episodio número 4, mañana tendréis el episodio del 6 en el canal de Luna. Así que hoy me apetece, Luna, construir la casa. ¿Por qué? Porque estamos aquí en plan sin protección. De hecho, entre episodio y episodio ocurrió una cosa. Sin protección, por favor. Ocurrió una cosa y es que está todo esto roto, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que Luna tiene un imán para los creepers, ¿no, Luna? Claro. Tiene un imán para atraer a los creepers y casi me muero yo, ¿sabes? Que estaba ahí parado dentro de la mina, pues casi me muero yo. O sea, con eso os lo cuento todo. Es que me cerraste la entrada, majo. Yo... Si llego a entrar, pues... Pero es que estaba en el baño y ya sabes que cuando uno está en el baño, pues se cierra la puerta, ¿no? De toda la vida. Entonces estaba no, ya ahí no, tranquilo. Ya confianza, hombre, ya confianza. Claro, solo hay un váter, ¿qué quieres? Además, Masi, yo te voy a decir una cosa. La puerta esa debería estar abierta cuando vayamos al baño. ¿Por qué? Para que el olor ahuyente a los monstruos, ¿no? Ay, por favor, really, really, mía. Ay, Dios mío. Vale, Luna... No, pues de paso no tenemos ni de la cadena. Verás tú qué pestaco. Buah. ¡Qué rico! ¡Qué rica imagen mental! ¡Qué rico! Sí, qué rico. Vale, Luna, ¿quieres ayudarme a hacer la casa? Porque Manu está de aventura. Así venga, que mira. Yo soy tu tercera mano. Vale, pues mira, si quieres puedes poner... De acuerdo también. Pero no hago cosas obscenas, ¿eh? Va a ser como la diosa india y con las mías ya tienes 6, Masi, eres una diosa. Ay, por favor. Bueno, yo he puesto aquí en el horno, Luna, piedra a cocinar. Para hacer ladrillos de piedra, porque la casa la vamos a hacer entre ladrillos, piedra, madera. Que sea una combinación bonita, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña casa, porque ya sabéis que esta serie no va a durar mucho y no quiero hacer una supermansión, sino simplemente una casita cookie de verano. O sea, es que estamos en pleno agosto. El suelo, a ver, ¿de qué vamos a hacer el suelo? Mira, la estructura de la casa sería algo tal que así. Ya luego le cambiaré el material, ¿vale? Pero, a ver, sería los ventanucos así de dos bloques, más o menos. Harina, ¿no? Sí, que ya vas muy lanzado. ¿No? Una cosa, Luna. Dime. Bueno, dime. ¿Cómo sería el tema de construir casas? Pasó un capítulo... Vale, pues Masi, sí, te dejamos la casa a ti, claro, porque eres campeón. Hago un Masi tutorial de esos, ¿no? Que tú sabes que a mí me gusta hacer, ¿no, Manu? De eso de que empiezo bueno, a hablar y... Masi modo grabación, colocando bloques. Venga, dale caña. Sí, bueno, pues aquí crafteamos un crafteador que se craftea crafteando, ¿no? Como todo lo crafteable. Entonces cogemos piedra. Buen crafteador será. Si lo has crafteado es porque él te ha dejado. Eres un crafteador maravilloso, como un oso. Pues cógemela y gozo. No. Vale, a ver. Uno, a ver, esquina por aquí. Esto por aquí. Vale, la entrada de la casa sería esta. Vale, aparcado. Yo cojo harina, ¿eh? Yo cojo harina. Yo cojo harina, what the fuck. The fuck. No, arena. Hombre, si quieres. Tranquilos. Coge pepino también, que hace falta, que no nos queda ya. Luna tiene ahí un montón de pepinos de los negros. No, es que eso ya está en podrigucho. Por favor, en serio. El cabrón de tío me meten en un fregado. Que cómo me salgo yo, a ver. Aquí la gente puede. ¡No! ¿Qué? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué has hecho? Yo no está claro, ¿no? Manu. Estaba haciendo un puente y no se me ha puesto el bloque o yo qué sé, así que he caído al vacío. Pero es como, ¿qué vacío has caído? ¿Pero tú no estás buscando caña de azúcar? Pero estaba cruzando por medio de una ravín. Entonces, se ha caído el puente y he hecho chocapí.
¿Y ahora qué hacemos? Sí, yo estoy como un poco fuera de la serie, ¿no? Y ahora... Ya me has pillado un poco en plan, no sé, no te hemos visto morir. Si tenías que morir, que fuera al final, ¿no? Yo creo que para que esto sea justo, deberías de yo qué sé, de ir. Ah, para ir o me quedo aquí hasta que terminéis de grabar, pero sin hacer nada. Pero, es que no sé, ¿y ahora? Manu. Pues, da igual, pues seguir jugando, ¿qué voy a hacer? Es un hardcore. Pero hemos perdido a Manu. Manu, ¿no puedes resucitar? No, tío, o sea, bueno, pues nada. Y acabo de perder 50 de caña de azúcar, 64 filetes, toda mi armadura, pico, la mesa de encantamiento, la librería encantada y de todo, da igual. ¿En serio? No es una... Es verdad, lo llevaba todo él, ¿eh? Mechero, cubo de lava, cubo de... Nada. Sí, bueno, ¿qué tal se ha quedado el día, chicos? ¿Bien? Bueno, sí, no, yo he hecho... O sea, que ahora esta casa es para dos, nada más, no es para tres. Sí, por lo visto. Pues ahora qué hacemos, Luna. Nos han dejado solitos. Y encima yo. Yo ahora. Pobretillo, a ver, espera, que le ponemos un cartel por ahí. Tengo que gastar mi poder de resurrección. Bueno, a ver, vamos a hacer una cosa. Es que no te hemos visto morir, tío. 5 euros y se arregla esto. Eso, paga 5 euros, mano, venga. Te dejamos. ¿Puedes pagar 5 euros? Pero a ver, Mongolín, que de esta manera no puedo entrar. O sea. Bueno, pues en este episodio Manu no puede entrar. O sea, designo. Voy a poner una votación, ¿vale? De Straw Poll en la descripción. Votad si queréis que Manu resucite para el siguiente episodio o no, ¿vale? Porque ya no puede entrar, porque tenemos que hacer un cambio si queremos que entre. Y ahora pues estamos grabando. Y no puede ser. Las opciones del servidor y borrar los archivos. Correcto. Así que bueno, en este episodio Manu ya no va a estar. Va a estar en plan fantasma, ¿vale? Tú estás aquí, Manu, con nosotros. ¡Ey, chaval! ¡Qué manco estoy hecho, colega! Pero... ¿Qué día es hoy? El día del fail es hoy, ¿sabes? El día del fail. O sea, ha sido, fuera de coña. Estaba haciendo un puente para cruzar una ravina, un puente normal, y de repente como que no he puesto el bloque y me ha adelantado demasiado y ¡chócame! Pero... ¿Sabes por qué te pasa eso? ¿Qué? Por ir tú solo. Es que encima ni se me ha visto, en el chat, Manu ha muerto. Claro, es que esa ha sido la cosa, o sea, no te hemos visto caer para decir, ah, qué manco, o sea, ni nada de eso, o sea, no sé, así en plan... Pero no sé, se ha muerto, no ¿sabes? Ser, ¿eh? No puede ser. Es egoísta, te has muerto fuera. Es verdad, te has muerto para que no te viéramos, ¿eh? No querías que nos riéramos de ti, que sí, ¿eh? Claro, confiésalo. A mí me encanta morirme, yo estoy aquí ahora mismo, o sea, mirando la pantalla del ordenador, gozando. ¿Estás disfrutando ahora mismo? ¿Qué estás haciendo? Sí, a ver, cuéntame. Hombre, pues mira, estoy viendo cómo pone Minecraft y cómo sale una lista de servidores en mi pantalla. Ponte a jugar Skyward mientras tanto. Sí. Claro, pues estás bueno Skyward y nos comentas aquí qué tal va la cosa. ¡Cuidado, Luna, que hay un creeper! A ver. ¿Dónde? ¡Ay! A pues, no me, pero se está a quinto pino, no me asustes así. Bueno. Yo no me fío ya de los creepers, ¿eh? O sea, yo te aviso. A ver, por aquí. ¡Ay! Un esqueleto con algo. Así se lo cojo. Ha puesto un cartel, Luna, que pone RIP Manu, mejor papaya, 20 del 8 2015. ¡Me cago en Luna! ¡Ay, por favor! ¡Luna, me iba a cartelo por espérate, tu cariño! Vamos a hacer una cosa, espérate. Se me acaba de ocurrir. Nada, todo el episodio de hoy ahora siendo una tumba, seguro. ¡Sí! La más que lo parió, espérate, loco. Espérate. A ver, necesito... cuidado que hay zombies. Luna, tiene un zombie detrás tuyo. Dale, hola. Dale mandanga. Vale, buena. Vamos a hacerle una tumba a Manu. Venga, una tumba. ¿Tienes carteles? Bueno, no, lo crafteo yo. Venga, un cartel sí, por aquí. No. Un cartel por acá. Bueno, Manu, coméntanos, ¿qué tal el día? ¿Hace calor? ¿Hace frío? ¿Qué se siente al estar muerto? Hombre, yo te puedo comentar una cosa curiosa que está pasando hoy en YouTube, por lo menos en mi canal, y que cuando me levanté me asustó un poco, pero bueno, yo supongo que es alguno de los fallos multitudinarios que tiene YouTube, ¿vale? A ver, cuéntame, ¿qué fallo? Me pone, en el día de hoy, ¿vale? Las estadísticas de suscriptores ganados, no sé si lo habéis mirado vosotros, ¿vale? Uh-huh. Me pone que he perdido. O sea, que ayer perdí 278.705 suscriptores y que hoy he perdido 255.000. Con lo cual me pone que tengo ahora mismo... Escucha, porque te puedo sacar foto y enseñarlo. Menos 253.595 suscriptores. O sea, tengo menos 253. O sea, la gente ya ni se te suscribe ni nada, ¿sabes? Ya tienes negativo. No, se supone que entre ayer y hoy se me han desuscrito 500.000 de personas teniendo solo 280.000.
¿Sabes que a mí me ha pasado lo mismo? Creo que es un bug general, ¿eh? Que le pasa a todo el mundo. De hecho, lo han puesto. Yo creo que sí, ¿eh? A ver, vas a poner aquí. Dead Manu, gran hermano, mejor youtuber. Ya está. Oh, qué bonito. Qué bonito, mira. Luna, tú también tienes que... Venga. Pero Luna, que es que... Vale, Luna ha traído invitados a tu entierro, ¿eh? Mira, viene el señor Arquero, señor Creeper... señor Quero, que no. ¡Cuidado, Luna! ¡No, no! ¡La tumba de Manu! ¿Qué ha pasado? Casi está ya tu tumba, tío. Ha estado. Luna, en serio. ¿Quieres convertirte en ceniza? Luna, dedícale unas palabras al muerto. Eso, dedícale unas palabras a Manu, venga, aquí en directo. Venga, Luna. Venga, pues se lo pone. ¡No! ¿Pero qué es esto? Espérate, esto lo arreglo yo. ¿Qué vas a poner? No me asustes, ¿eh? Era una buena pantalla. Bueno, pon otro cartel, o sea, pero no rompas el mío, ¿eh? ¿Dónde está? No. ¿Dónde está la tierra? Aquí, Dios, no nos queda tierra ya, ¿eh? O sea, he tenido que tapar tantos huecos que ha hecho Luna con los creepers que no queda ni tierra. ¿Qué culpa tengo yo? Esa vale. Puerta no la he abierto. Mira, voy a poner esta así mejor, creo, ¿eh? Así, Death Manu. Mira, y si le pongo incluso unas escaleritas quedaría mejor. Te estabas poniendo guapo y todo, ¿eh, Manu? Para que te quejes. Pero ponle florecillas o algo. A ver, pero no tengo florecillas. ¿Tú tienes? Yo, no me cae el cartel muerto, aquí. Es que de más lo pienso, o sea, si llega a ser mi Harry ¡ah! Y me muero así, me comen. O sea, me comen. He muerto haciendo un puente, tío. Ya, que menos mal que no estabas grabando, ¿sabes? Pues la gente ahora no sabe qué tan manco fuiste, ¿sabes? No puedes saberlo exactamente. Vale, ¿cómo a ver. Puedo haber muerto haciendo un puente? Que alguien me lo explique, please. Pues porque has tenido el síndrome de Cubecraft, tío. De que no se te pone el bloque. Otro creeper, tío, pero Luna, por favor, deja de traerlo. ¿Y yo qué quieres que le haga? Vale, ahí está, perfecto. A ver, voy a hacerme más ladrillo. Ah, vale, Manu, espera. No pasa nada porque... Que le pongo florecillas, que le pongo florecillas. Cuando resucites al tercer día como Jesus, verás una bonita casa, ¿vale? Tranquilo. Okay. Vive eso tranquilo. Aunque okay, también lo puedo ver en tu vídeo, pero... Bueno, también. Pero bueno, como prefieras, ¿eh? Como prefieras. No, oye, pero ¿qué cojones es esto? Luna, ¿por qué no has puesto paneles de cristal? Y has puesto cristales enteros, me acabo de dar cuenta. Dios mío, ¿qué es esto? Festival de los bichos. ¡Cuidado! Están de fiesta en tu tumba. Un zombie está bailando en tu tumba, Manu. Buena. Fuera, bicho. Ahí no, ¿vale? Me deja. Fuera. Ahí también. Ahí está. Qué bonito. Qué bonito. ¿Has visto? Mira, pone... Dead Manu, mejor, gran hermano, mejor youtuber. Un buen fireman, excelente papaya. Y te hemos puesto flores y todo, ¿eh? Para que te quejes. ¿Te sientes orgulloso de nosotros, Manu? Es verdad. ¿O cómo te sientes? A ver, cuéntame, Manu. ¿Cuáles son tus sentimientos? Mis sentimientos hacia tu persona nunca van a cambiar. Sabes que te tengo odio. Amor platónico, al infinito. Platánico. Pues platánico, te tengo amor platánico. Qué bonito. ¿Cuáles eran los dibujos preferidos de Masi de niño? ¡Mazinger Z! ¡No! ¡Madre mía, Luna! ¡Ay, qué manía, tío! Luna es la enemiga del medio ambiente, ¿sabes? Va deforestando todo y estallándolo todo, ¿sabes? ¡Madre mía! ¡Que no! Vale, por aquí ya está. Te lo arreglo, a ver. Voy a por cristal, ¿eh? Es que lo peor es que... por aquí esparcida, ¿eh? No podemos hacerlo de día porque no tenemos cama. O sea, es un gran problema, en verdad, ¿eh? Es un gran fallo técnico. A ver. ¿Y por qué necesitamos camas? Para poder dormir y que se haga de día. Pero no dijimos que no dormiríamos. Ah, hombre, también, pero hombre, viendo la que se está liando aquí, pues no lo venía mal, ¿eh? La verdad, o sea, las cosas como son. Vale, a ver, vamos a empezar ya a hacer la casa, que se me va la castaña y no, ni hemos empezado. A ver, voy a empezar poniendo esto. Vale, por aquí. Haz unos paneles. ¿Habéis empezado a hacer la casa? Muy bien. A ver, sí, tengo la estructura hecha, pero nos hemos puesto con tu entierro, ¿sabes? Y... hemos estado un tiempo preparándote la tumba, decorándola, los carteles, crafteando cosas, matando bichos que Luna invoca, ¿sabes? Lo típico. Que no invoco a nadie. Joder, lo típico de todos los días. Estoy blanca, pero no invoco demonios ni nada, ¿eh? Awesome. Eres de Slytherin, ¿a que sí? Confíjamelo. No. Sí. ¿Eres de Slytherin? Amo vale. La serpiente, sí. Manu, ¿tú de qué casa eres? Por curiosidad. De Gryffindor, por supuesto. Yo me hice un test el otro día, me dio curiosidad y soy de Hufflepuff. Sí, sí, me tocó ese tío. Pues me recuerdas a Goyle. Cabrón. El bullying. Oye, cabrón, no, que se parece a Goyle, coño. Así en plan buen rollo. ¿Sabes a quién me recuerdas tú? A Voldemort, porque estás muerto. Ah,
la que me parió. La verdad que ha sido buena. Bueno, ¿de qué pongo el techo? ¿De qué? Dios, que mini casa, por favor, ¿no? O sea, me acabo de dar cuenta. No, no, Luna, ¿qué hace? Luna, no, no, espérate. Que a lo mejor es que yo creo que hay que ampliar la casa para atrás, porque se me ha ido muy, muy corta, ¿eh? O sea, hay que hacerla un poco. Bueno, un poco, pero los dos cabemos como si es un agujero, ¿no? A ver, es verdad, es verdad. ¿Para qué le quede más grande? Los dos. Porque me gusta de más de 15. Manu se nota que está. Manu se nota que está muerto porque no se ríe con mis chistes, ¿eh? Manu. Manu. Sinceramente estaba con el móvil ya desconectado. Mira. A ver, uno, dos y tres. Que pase duro, tío. Estoy aquí con los brazos cruzados mirando para la pantalla. Viendo cómo pone Minecraft, ¿no? Compartir pantalla. Sí. Compártele pantalla. Es que estamos hablando por Skype, así que compártelo. Si pudiese ver lo que estáis haciendo, sería más divertido. Vale. Y se pone a llover otra vez. Ole, ole. Yo no sé qué tiene este Minecraft que siempre está lloviendo. O sea, es brutal. A ver. Así que bueno, lo quito para que no creo sea que feo. A ver. Compartir pantalla. Ojo, que va a compartir pantalla. Manu va a poder ver en directo. Pero vamos a ver. A ver. Ahora la casa va a ser más grande, ¿eh? No problema. Vale. Espérate. Por aquí, por acá. Bueno, yo creo que ya sabemos cuál va a ser la palabra secreta de este episodio, ¿no? Está claro, ¿no? Manu Rip. Me cago en la leche. Manu Rip. ¿Qué es esto? O el fail, o fail. ¿Qué pasa, Luna? Sí, Failman. Que me está compartiendo la pantalla. ¿Qué lo quiero? Se te ha abierto el PayPal con los 5 euros, ¿a que sí? Me ha abierto el porno. Verdad, Manu, si quieres reaparecer, tienes que pagar 5 euros. Lo siento, es la tarifa. Que estoy viendo aquí cosas de Luna del escritorio. ¡Wow, Luna, wow! ¿Morenazo 95? ¿Lo ves? Es que... Sí, lo veo, Cari. Que vas a tener que jugar así de pequeñito. ¿Lo ves así? Es que no me deja, tío, en serio. Se puede. Bueno, da igual, no te preocupes, Luna. Vale, si tuviéramos un poquito de Silk Touch, pues podríamos quitar estos cristales. Pero voy a tener que quitarlos. Luna, ¿puedes ir a por arena o tenemos arena de sobra? Yo tenía un stack encima. ¿Quieres ir a donde yo morí? Hombre, si sabes por dónde es, puedo ir a buscarte, ¿eh? A buscar tus cosas. Estaba como a 500 o 600 bloques. Ya voy yo cuando... Bueno, si los quiz me dejan resucitar, porque depende del Strawball, ¿no? Pero si... Pero habrán despawneado las cosas ya, ¿no? Cuando vaya. No han despawneado. Porque están en otro chun y no lo han cargado. El chun está descargado, o sea que yo puedo ir. Vale. Pues creo sabéis. Ver, ¿no? Sí, ya lo veo. Bien, Strawport para resucitar. ¿Por qué? Bueno, pues aquí ves a este señor que... ¿Por qué? A ver, vamos a explicar. Porque la gente dirá, es que a un hardcore no es justo que Manu resucite. Sí, pero a ver, no, es que la cosa es que no hemos visto ni siquiera cómo ha muerto. O sea, se ha muerto cuando ha ido por caña de azúcar. Si no se ve, no cuenta. Claro, es que no lo he visto. Entonces... Si me queréis dejar fuera de la serie, pues me voy a llorar a una esquina. Pero yo os pediría que tuvieseis compasión por el manco de Manu, que ya sabéis que soy un failman, igual que... Que va conmigo, mis genes, que no se puede evitar. Entonces, si me dais una oportunidad, yo os lo agradezco en el alma y en el corazoncito. Si la serie os está gustando, porque yo quiero decir que más que nada, porque eso, no pudimos ver cómo murió. No pudimos decir, tío, qué manco, ni ponerlo en cámara lenta, ni nada de eso. Es que, como no se vio, no va a quedar constancia. O sea, se murió, pero no sabemos cómo. Es más, sí, mira, corta del chat ahora en esta parte, la parte en la que pone que muero y no he muerto. No he muerto, vale, pero entre tú y yo, ¿eh? Buscar ahí algún creeper, algún zombie o algo, y lo ponéis ahí al lado de casa y le decís que soy yo. Y yo hablo cuando miréis para él y ya está. Y vale. Tengo una idea, ¿vale? Venga. Vale, espérate, voy a hacerla ya. No, podemos intentar con un zombie, a ver si. Porque no es de noche. O hacer un muñequito de nieve, un Iron Golem, algo así, y yo cada vez que miréis para él y le digáis, Manu, ¿cómo estás? Yo hablo, venga. Y todo venga, esto venga, venga. Va, ¿vale? A ver, vale. Espérate, vale. Voy a ello, espérate. Okay. A ver. Así, así. Una tiene. Ay, Dios mío, ¿qué va a hacer? Así. No, al revés. Es que me hace gracia porque el episodio anterior sobrevivo en el Nether a mil y una historias y en este muera siendo un puente. En el Overworld. Vale. Este. A ver, este de aquí es Manu. A ver si puedo. Sí, este es Manu. Espérate, me falta la cabeza, ¿vale? La cabeza. No, que pues... Viste lo que está de nuevo, pobrecillo. Vale, espérate, no, espérate. Si quiero vestir a Manu, tengo que ponerle algo que le caracterice, ¿no? Espérate, ¿dónde está? Una gotita de resto, un bloque de resto. Vale, ahí que vamos. Mira, este es Manu. A ver, ahí que va. Ahí está, ese es Manu. Bueno, Manu, ¿qué tal? ¿Te gusta la casa? Estás dentro, sí, ¿eh? Sí, la casa está quedando muy bonita, Masi, la verdad. Mira, te vas a poner un cartel, ¿eh? Como diciendo que eres el mejor empleado del mes, ¿vale? Ponla ahí, Luna, que es el mejor empleado, ¿vale?
Best Employee of the Month. of Forever and Ever. qué guapo estás, Manu, ¿eh? Te noto como poquito palillo. Estás como un poco de madera, ¿sabes? Estoy a dieta, tío. Estoy últimamente dándole mucha caña al running y tal. Y me estoy quedando en los huesitos. Ahí me ves como un palo. ¿Qué haces? ¿Es la dieta del difunto? Pues no, porque ahora voy a poner el suelo de aquí, mira. Hago así. Ah, vale. Y ahora muy para abajo. No, no, es que eso está estallado de otro creeper. Entonces tengo que rellenarlo, ¿sabes? Es que esto está todo estallado. O sea, tú aquí donde lo ves, madre, se va. Manu V2, mejor empleado. Madre mía, qué bullying, por favor. Pobre Manu. Que no bullying, que es amor, que todo esto lo hemos cortado. Se supone que todo el mundo se va a creer que ese soy yo. Dejar ya de... Es verdad. Bueno, Manu, pues comenta qué tipo planeado hacer en el episodio de hoy. A ver, comenta. Pues mira, en el episodio de hoy yo voy a estar aquí observando, porque siempre ya sabéis que en todos los trabajos hay un jefe y los empleados. Pues yo voy a ser de capataz, voy a estar aquí sin mover un músculo como los buenos jefes, mientras que aquí mis dos esclavitos se ponen a trabajar en la casa. ¿Qué os parece? Vale, pero yo de mientras voy a hacerte una cosa, ¿eh? Vale, ¿te gusta lo que estoy haciendo? Me encanta, me encanta. Ah, vale. A mí también me gusta, ¿eh? ¿Y a ti te gusta el pollo frito? Sí, porque soy una chica de verdad. A ver, Luna, tenemos que ir a por madera. A no ser que tengas más. ¿Tienes más madera? No tengo. Yo iría, pero es que hoy soy el jefe, recordad, ¿vale? Me quedo aquí mejor. Vale, quédate ahí, inspeccionando, ¿vale? Pues tú quédate. Hay un montón. No pasa nada. Pues hay un montón. Está todo controlado. Aquí no vaya a ser que alguien venga a robarnos o algo, yo soy el segurita. Vale. Y tapa los huecos, por si acaso nos caigamos y nos muramos, ¿vale? ¿Quién? Tu padre. Ay, Dios, qué troll que es el Manu, ¿eh? Y está aquí parado y nos está haciendo chistes, pero trabaja, hombre. Sí, está... ¡Uy, hasta algo! ¡Hasta algo! ...del episodio de hoy. Dejarte de quejaros y a trabajar. Venga, digas. A ver, ¿cómo puedo hacer esto? Tengo cara de criada, yo, o mira, algo. Luna, a ver, voy a hacer esto. ¿Qué? Pon ahora cristales aquí y aquí. Vale, ¿te mola así? Esto habría que cambiarlo, esta parte de aquí abajo. Mira, esto va a poner así. ¿Te mola así o no te mola así? Mira. Se me ocurre... ¿Qué profesión sería tu profesión perfecta si viviésemos en la época medieval? ¿Cuál sería mi profesión? Bufón de la corte. ¿Y cuál sería el tuyo? ¡Muerto! Eso no es una profesión. Bueno, sí, pero es... Como mucho es un estado que puedes poner en Facebook o en Twitter. Eso se puede, oye. Estoy mío. Muerto. Dios, por ti. Muerto de amor. Qué bonito. Madre mía, Manu, te echaré de menos. Bueno, sé que te has quedado un poco parado, ¿no? De la emoción. O sea, no sé, te veo... Sí, es que el Minecraft me va a 3 FPS, por eso no me muevo. Ah, claro, es que tienes que comprarte un ordenador nuevo, ¿eh? Porque ese te va muy mal, ¿eh? Sí, o sea, la verdad es que este ordenador ahora... La nueva 80 va muy mal para el Minecraft, ¿eh? Sí, está desactualizada. No da para jugar al Minecraft. No, no, ¿eh? Esto no lo veo muy simétrico esto, ¿eh? Sí, está igual, de simétrico, ¿eh? Luna 777. ¿Está simétrico? ¿Está simétrico, Luna? Vale. Es que pon aquí los cristales. Pon ahí los cristales. A tus órdenes. Joder, qué manía con darme sin Uy, pegarme. Era broma. Como violenta, ¿eh? Dios. No, ¿a no, que no. Vas a morir tú también? No me pegues. Plox, gracias. A ver, Bueno, no me parece malo del todo. Lo único es que esto va a quedar un poquito impar. A no ser que pongamos aquí... Mira, ¿cómo? Vete para aquí enfrente, Luna. Dame tu opinión. Ay, mira, ¿qué pasa? Aquí no. Sal. ¿Cómo quedan mejor las ventanas? ¿Así, con esta piedra aquí o con ladrillos aquí? A ver, dame tu opinión. Tú miras un lado diferente al otro, ¿eh? Este tiene ladrillos aquí y este no. ¿Qué te parece? ¿Cuál te parece mejor? El de la izquierda. Sí, yo vale. Quiero dejarlo así, tutti frutti, ¿no? Vale, guay. Sí, para ir valiendo un poquito de cositas, ¿sabes? Para que no sea siempre lo mismo. Vale, pues perfecto. Pues no sé cómo lo veis, pero... Hoy yo... tengo un arco y tengo flechas. Me voy. Hacia un plan. Huye de la loca del arco. Vale, ahí, me escondo. Así que bueno, yo creo que vamos dejando el episodio número 5. Ya sabéis que abajo, en la descripción, tenéis el enlace por si queréis que Manu resucite. ¿Por qué lo hacemos? Pues porque ha muerto mientras estaba por cañas de azúcar y ni siquiera lo hemos visto morir, no hemos podido recuperar ni siquiera sus cosas. O sea, ha muerto como si no hubiera estado. Así que bueno, espero que seáis, pues, buenos con señor Manuel. Y que podamos estar los tres juntos en nuestra casa. Así que bueno, abajo tenéis la votación. Esperamos que os haya gustado muchísimo, que os hayáis reído con este episodio, con las bromas que hemos hecho hoy. Con la risa de cómo, a ver, estoy aquí detrás. ¿Dónde estás, Luna?
Bueno, espero que os guste muchísimo. Apoyad por más y nos vemos en el siguiente vídeo. No, que viene Luna. ¡Corre, huye! ¡Adiós!